Muy buenas tardes a los estudiantes, a los profesores. Es un honor, una inmensa alegría estar acá con ustedes. Hacer un saludo muy caloroso a los 70 años de Escuela de Trabajo Social. Es también para mí una enorme responsabilidad hacer una conferencia para el público de Escuela de Trabajo Social y también de la Universidad de Costa Rica. Agradezco la invitación del comité organizador, a la dirección, a la profesora Nidia, Steph, Marcos y también a la profesora Rita Mioni por la invitación y también por la oportunidad de compartir esta sesión de trabajo. Todos los brasileños que no conocen la bella lengua española hablan el mismo. Estragaré el español y también mi propia lengua. El español, el portuñol es horrible. Sin embargo, mi experiencia sugiere que es mejor así. No me gusta tampoco el uso de PowerPoint, pero creo que puede facilitar la comprensión de la charla. Bueno, voy a hacer uso de PowerPoint. En esta charla, presento una proposición que me parece digna de nuestra crítica. Las transformaciones en las universidades en las últimas tres décadas tienen un nervio central: la mercantilización. Esta proposición tiene la apariencia de un truismo, pero no me parece correcto. La economía de América Latina tiene cambios muy fuertes y, por supuesto, distintos, pero con raíces comunes, que deben ser más conocidos de todos nosotros. La mercantilización de las universidades es parte de este proceso. En esta charla se presentan tres dimensiones de este nuevo movimiento de mercantilización. Uno, los años de ajuste estructural, años 80 y 90, cambió la privatización. Hoy, sujeta subordinada al capital financiero. Hay acá un cambio muy fuerte y muy profundo que yo creo que nosotros tenemos que hacer muchas investigaciones. Un segundo punto es que la hegemonía de las finanzas requiere la acción del Estado. Hay una confusión de que, bueno, hay Estado es no neoliberal. Yo creo que no es bien así. Hay Estado, pero es posible ser neoliberal. El Estado crea mejores condiciones para un mayor dominio de las finanzas, tales como exenciones fiscales, préstamos y muy fuertemente la desregulamentación. Y un tercer punto, un punto 3, el Estado maneja para modificar la función, el rol social de las universidades en un contexto de capitalismo académico dependiente.
el cambio en la transformación de las universidades y organizaciones y no instituciones que operan servicios. Yo fui a comentar que hay un cambio de la función, del rol de la universidad como institución de servicios. Pero seguro que tiene miradas desde Brasil, pero yo creo que es muy cercano de realidad de distintos países como Chile, Argentina, México, son realidades que yo conozco mejor, pero también de acá a Costa Rica, que yo conocí un poco la bela tesis de Rita Miúma. Bueno, podemos comenzar. El tormento de los PowerPoints. Acá tenemos una referencia para todos nosotros, que es la referencia de las luchas de Córdoba. La universidad latinoamericana es muy distinta de las universidades europeas y también de las universidades estadounidenses. Hay características muy propias de nuestras universidades, sea acá en Costa Rica, sea en Brasil, sea en Argentina y por así va. Acá tenemos una mirada muy específica, muy particular, que es muy importante para todos nosotros, para todas las universidades latinoamericanas. ¿Es posible? Sí. Bueno, de Córdoba nosotros tenemos la concepción de función social de la universidad como institución, con un sentido público. A lo que es de todo el pueblo, a lo que vive, bueno, y también a la ética pública. Nosotros formamos maestros, enfermerías, médicos para el público. La universidad también posee una función muy estratégica y muy específica, que es la capacidad de anticipación de los problemas socioambientales, de los problemas del pueblo, en campo de energía, salud, educación, en suma, en todos los campos. Esa función anticipatoria es muy estratégica. Nosotros hoy debemos indagar o que acontecerá en América Latina con cambio na agricultura, produção de agrocombustível, papeleiras ou produção de alimentos. São indagações que a universidade, com seus trabalhos científicos rigorosos, pode fazer projeções, antecipações, cenários sobre o futuro. E isso é um patrimônio para a gente. E também um conceito de que a universidade é uma instituição universal. Pero não de um universalismo liberal, mas sim de um universalismo que quer por todos os pueblos, todos os povos humanos. E também lá é o conceito de autonomia. Se é certo que a autonomia universitária é um conceito que foi muito fortemente desenvolvido em la Fundação da Universidade de Berlim, em 1809, onde se desarrolla uma concepção sobre autonomia como possibilidade de liberdade ilimitada, de liberdade de pensamento, de produção de conhecimento, de socialização do conhecimento. Em América Latina, nós temos uma concepção de autonomia
muy particular también, que fue muy bien caracterizada por José Carlos Mayate, peruano, que habla que la lucha de los pueblos, las reformas de los años 20 por la autonomía universitaria, es también una lucha antiimperialista. Esto es muy característico de la discusión crítica en América Latina. Muy bien. Contextos de cambios. En Brasil, el cambio en la función social de la universidad tiene como marcador de tiempo la expansión de posgrado en periodo de la dictadura civil-militar, 1964 a 85, pero también más cerca, más reciente, de cambios muy fuertes provocados por crisis de la deuda de 1982. La crisis de la deuda, en mi interpretación, es como un marcador de tiempo para hacer periodización de la ciencia y, sobre todo, para hacer la periodización del análisis de las políticas sociales. Hay acá una discontinuidad de las políticas, de miradas, de concepción de Estado, que es muy importante que todos nosotros miremos con mucha atención. En 1994, el Banco Mundial hace una publicación muy simbólica. Banco Mundial de la Educación Superior, Lecciones Derivadas de la Experiencia. Este documento es seguro que es un documento síntesis de la mirada de los sectores dominantes en Brasil, en Chile, en Argentina, seguramente en México, que estão cambiando sua concepção sobre a estratégia do Estado em educação. E há uma convergência entre a mirada dos sectores dominantes e também de organismos internacionais como o Banco Mundial. O Banco Mundial, acá, faz uma proposição muito precisa. Es un anacronismo desarrollar universidades con, entre comillas, modelo europeo de universidad. ¿O qué es el modelo europeo? Es la universidad autónoma, bueno, con un grado de autonomía muy relevante, pública, gratuita y con investigación. En nuestra tradición hay una tercera dimensión, ensino, investigación y extensión universitaria o trabajo social, que es una mirada muy propia de América Latina. Pero en documento de 94, el Banco Mundial tiene la proposición de que no es más posible desarrollar universidades públicas, gratuitas y con investigación. Es tido como un anacronismo que los gobiernos deberían, sí, priorizar la enseñanza básica y también la formación profesional para un trabajo más simple, para un trabajo más, menos complejo. Lo ajuste estructural de los 80 y 90 tiene cambios, si no cambios, pero nuevas miradas. Y sobre todo hay una fuerza muy destacada de la lógica de que los servicios también deberían estar en circuito del capital. 1995 es el año en que Organización Mundial de Comercio es creada. Y junto con la creación de OMC, es también
desarrollaron un acuerdo general de comercio de servicios, donde la educación, la salud, la seguridad social están inscritos. Acá tenemos un cambio que até então não havia no comércio internacional, que é a inclusão do setor de serviços e a concepção de que seguridade social, educação, saúde são serviços. Em 2000, Estados Unidos, Inglaterra e outros fazem uma reivindicação en OMC para la liberalización y desregulamentación del sector de educación, para que educación fuese una mercancía libre de comercialización sin regulaciones estatales. En 1995 en Brasil, mucho de lo que está en OMC está en desarrollo. Hay un plan de reforma del Estado donde la educación pública es conceptuada como un sector de servicios, no de derecho social, sector de servicios no exclusivos del Estado. Y para no dejar duda, competitivos. A educação como serviço não exclusivo do Estado e também competitivo. Há que competir as instituições públicas e mercados e privadas pelos presupuestos, pela plata do Estado. Bueno, acá temos uma mirada muito agregada pela situação de educação superior em América Latina. Há uma expansão muito forte, sobretudo a partir de 94, 95, quando a concepção de que educação é um serviço está em las reformas de estados em distintos países. E hoje, nosotros tenemos una situación de que cerca de 50% de las matrículas están en el sector privado y 50% en el sector público. Podemos. Pero hay que mirar más de cerca el problema de la privatización. Hay dos ejes de los cambios, de las mudanzas en educación superior en América Latina. Uno es la diversificación de las fuentes de financiación. Ese es un modelo de Chile. Chile es un paradigma del proceso de diferenciación de las fuentes de financiación. De que, grosso modo, un tercio de los estudiantes lo pagan, un tercio el Estado y un tercio la venta de servicios. Pero también un proceso de diferenciación de las instituciones de enseñanza superior, sobre todo en defensa de la expansión de un sector no universitario. Instituciones más chicas o instituciones que no hacen pesquisa, no hacen investigación. Bueno, en Brasil nosotros tenemos hoy como 2.250 y algo instituciones de enseñanza superior. Pero solamente 183 são instituições, entre comillas, universitárias. Gran parte das instituições universitárias privadas não são universidades, porque não desarrollam investigação. Pero miren que, em Brasil,
Muy cerca del 90% de las inscripciones son hoy privadas. Brasil está hoy entre los dos o tres países con mayor nivel de privatización de la educación. Acá tenemos indicadores muy interesantes, que también es cierto para América Latina, no es una situación específica de Brasil, pero yo organizé solamente indicaciones de Brasil. La expansión privada no es una expansión en general. O que tiene expansión son las instituciones con fines lucrativos, con ánimo de lucro. Esto es muy nuevo para nosotros. Porque hasta los años 80, en Brasil, todas las instituciones privadas eran, entre comillas, sin fin de lucro. Confesionales, comunitárias, comidas filantrópicas, pero no tinha objetivo e definição política ser uma empresa, uma corporação com fins de lucro. Muito significativamente, os censos de educação superior hoje não escreviam as instituições com fins lucrativos e sim fins lucrativos. Há protesta pelas universidades, porque não é possível cambiar o censo, mudar a metodologia, retirando a análise da cidadania numa situação que nós temos que acompanhar criticamente. Graças. Bom, esses são el comportamiento de expansión de público y privado. Miren, 2005 tenemos un cambio. Por la primera vez en la historia brasileña, el Estado hace exenciones fiscales para las instituciones con fines lucrativos. No había antes, 2005. Vamos a pasar ya como 3.200.000 matrículas hoy para muy cerca de 5 millones de matrículas privadas. Esto hoy moviliza algo como 12.000.000.000 de dólares, é mais ou menos quando as instituições privadas mobilizam recursos. Bueno, também. Acá temos também algo que é da lógica do processo de financiarização e do processo do capital em geral, que é o processo de concentração. Isso é um processo característico do movimento do capital. Temos hoje, das 30 maiores instituições brasileiras, 20 são instituições privadas. Eu creio que hoje está pior. Isso é de 2009, 2010. Somente 20 das instituições privadas têm 70% das matrículas privadas. Pero, bem, são mais de 2.000 instituições privadas. Pero, somente 20 têm algo como 70% das matrículas. Há uma estimativa que em 2015, as 20 maiores estarão ultrapassando agora já 70%, que é uma situação em que as muito poucas instituições têm um controle completo das matrículas de ensino superior.
Bueno, yo hablé que el Estado es un organizador, es un sujeto activo en la mercantilización de educación. No es la mano invisible del mercado que hace el desarrollo de las instituciones privadas. El Estado es un protagonista muy importante en la expansión privada. Uno, en una, bueno, resignificación de las palabras. Bien público hoy es todo aquello que atiene a interés social, a las demandas sociales. Esto sería un bien público. ¿O qué? Desarrolla demandas sociales, en fin, son conceptuados como bien público. Los empresarios hablan. Nosotros estamos comprometidos con el bien público. Bien público es todo lo que es posible de ser atendido con instituciones públicas, pero también con las instituciones privadas. Hay un apagamiento de las fronteras entre el público y el privado. En Brasil, el apoyo del Estado es con exenciones fiscales para todo. Acá tenemos datos que no son de la educación, pero sí del Estado. En general, hay como muy perto de 80 mil millones de dólares en exenciones fiscales en Brasil, para el mundo y también para la educación. 2005 es el año de creación de un programa gubernamental. Programa Universidad para Todos. Pero no es universidad, son las instituciones de enseñanza superior en general. Donde, por primera vez, las instituciones con fines de lucro tienen exenciones fiscales. Algo como 25% de sus receitas y de sus ingresos. Los ingresos corporativos. Originalmente la propuesta fue de 25% de vacantes, pero hoy como 3.25. Acá el número de becas, las exenciones fiscales, pero miren que becas ocupadas son muy abajo de las becas proclamadas. 610 mil becas, pero solamente 385 mil fueron de facto convertidas en matrículas. Há también un fondo público. Se chama Fondo de Financiación para Estudiantes, FIES. Este fondo faz préstamos, pero hace préstamos con tasa de interés muy abajo de la tasa de interés de la economía. Hoy la tasa de interés en Brasil está muy cerca de 11%. Pero el FIES ofrece préstamos de 3,4% al año. La diferencia es el Estado que es obligado a pagar. Okay.
bien cambios muy nuevos y muy desconocidos para nosotros. Acá tenemos un terreno muy poco conocido. Yo hice una revisión de tesis y artículos científicos, pero hay mucho, mucho poco producción sobre una nueva realidad. Entrar en capital rentista, no sector de la educación, por medio de fondos de inversión, private equity. Los fondos son de inversiones de China, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, México, Inglaterra, bueno, que constituyen fundos, son fondos de pensão, instituições bancárias. Este fundo compra e vende empresas com um objetivo de lucro. Hoje, as poucas instituições, aquelas 20 que têm 70% das matrículas, são de fundos de inversão. Há cambios radicais acá. A decisão de cerrar carreiras, criar carreiras, é uma decisão que não é mais que um patrão, de um proprietário familiar. Hoje é uma decisão de investir, de inversões. E temos acá um câmbio muito radical. Uma instituição cerrou como 40% das carreiras. Bueno, o estudante chega temprano lá na universidade, procura o curso, não é o nosso curso, está cerrado. Não há mais. Não, não. Sim, a enfermeria. Bueno, a enfermeria acá não tem ninguém mais. Você pode fazer X, Y, Z, mas não há mais enfermeria, ou não há mais trabalho social. É uma decisão que sequer é evoluada em país. São as inversões. Temos acá um câmbio radical. Os 5 maiores grupos privados do Brasil hoje estão sob controle dos fundos de inversão. Não vou apresentar todos os 5 grupos, seria muito aburrido, mas mirem que são os mesmos fundos que têm os 5 grandes grupos. Os 5 grandes grupos de educação, de ensinança superior no Brasil, têm os mesmos inversores. É uma concentração de capital sem precedentes. Então, há um chamado Sistema Educacional Brasileiro, Gerson, com 450 mil estudantes, que está sob controle do grupo Pearson, que é um grupo editorial, dono do Financial Times, The Economist, e também controla as maiores casas editoriais do mundo. Controla as instituições de ensinança superior, mas também controla o material para os ninhos, material pedagógico para os ninhos, os livros textos, os guias curriculares. Bueno, podemos. A novela educacional hoje é a maior instituição privada brasileira. O número de estudantes é indefinível.
hablo 260 mil, pero es mucho más, porque muchas facultades isoladas tienen hoy su nombre de fantasía, digamos, facultades João da Silva, pero la facultad de João da Silva es, compone el grupo Anhanguera. Entonces las estadísticas no son muy correctas. Pero acá también tenemos UFC, do Banco Mundial, o Fundo de Inversão e Participação, Banco Pátria, Fundo Itaquer, em suma, Bank of America, podemos seguir. Tal como o grupo Croton de la Rede de Ensinança Superior Pitágrafa, com estudantes de la Ensinança Superior, mas também com escuelas de la Ensinança Básica em outros países, inclusive, mas também acá temos os mesmos fundos áfricos. Okay. Igual com Estácio, Afren, Banco Pátria, GP Investment, podemos. E também, outro grupo editorial, Abril, que suas publicações são muito difundidas, como, olha, como 180 milhões de cópias ano. São as revistas, os periódicos de direita no Brasil, pelo que também estão disputando o controle de material pedagógico para a ensinança básica, para a educação básica. Uma disputa com o Abril, com o grupo Croton, pelo os inversores dos fundos são os mesmos. Ok. Bueno, os fundos de inversão hoje são como 5 ou 6 fundos que têm o controle das grandes corporações de educação, de ensinança superior, mas também de produção de material para os niños, material pedagógico, os livros, textos para os niños, para os jovens de ensinança básica. Uma estratégia muito importante da expansão privada é a educação à distância. Há uma expansão também sem precedentes em Brasil da educação à distância. A partir de 2005, uma ironia que o governo de Lula da Silva, que é conhecido como o governo entre comillas de esquerda, entre 2002 e 2007, a expansão presencial foi como de 38%, pero a graduação à distância a mais de 800%. Mire, vagas em miles. Em 2002, somente 24 mil vagas para graduação à distância. Em 2005, há um salto com o novo decreto para 423 mil estudantes vacantes. Pelo 2008, 1.700.000 vacantes. A evasão é muito forte, pelo hoje estamos com matrículas confirmadas como de 430 mil. Pero esse dado são 2008, que eu creio que hoje está muito cerca de 600 mil estudantes à distância. Nós, com, distintamente de vocês, não tivemos experiência em educação à distância. Nós não conhecemos como fazer educação à distância. Bueno, nós não tínhamos uma instituição como a CAR, que é uma universidade. Não havia nada
de educación a distancia, pero hoy estamos con un millón de vacantes para graduación a distancia, que es una situación increíble, considerando que muy cerca del 90% son instituciones privadas. Y las públicas, lamentablemente, para la formación de maestros para la enseñanza básica, biología, física, química, historia, etc. También hay cambios en las instituciones públicas. La financiarización es un proceso estructurado con y pelo Estado. El Estado es un protagonista clave en la financiarización. Y con ampliación de los nexos del Estado con capital rentista, también el Estado sufre cambios. También el Estado es otro, distinto del Estado de los años 50, 60 en América Latina. Hay cambios económicos en Brasil que también tenemos que desarrollar muchas investigaciones. En Brasil hay un programa económico que es el principal programa económico, programa de aceleración del crecimiento. Pero que es crecimiento, si quer desarrollo, si quer desarrollo. En todo debate de CEPAL de los años 60, ¿no? Pero ese plan de aceleración de crecimiento es parte de una iniciativa de integración de la infraestructura regional de América del Sur, IRSA. Que acá es muy, yo creo que es muy cerca del plan Puebla-Panamá. Hay una especialización regresiva de la economía brasileña. Hoy el Brasil es un gran exportador de commodities. En años 50, 60, 70, Brasil era una economía muy fuertemente industrializada, con cadenas productivas muy completas, en sectores muy sofisticados de industrialización, como indústria aeronaval, los aviones da Embraer e a públicos. Pero hoy la economía sofre cambios que justifican cambios en la educação, porque la exportação de commodities é desarrollada com trabalho pouco completo, com trabalho simples. Há uma estimativa de que em Brasil somente 10% da força de trabalho deveria ter uma formação terciária, bem, não universitária, terciária, pós-ensinança secundária. 10%. La fuerza de trabajo hoy está con... Hay demandas para un trabajo mucho poco sofisticado en términos simbólicos. Hay una ley también muy reciente, como de 2004, Ley de Innovación Tecnológica, que hace un cambio en la función social de las universidades. Las universidades modernas son instituciones para desarrollar la ciencia, la tecnología, la cultura, la arte, pero no para hacer innovación tecnológica. El nombre, la palabra innovación es una palabra ideológica. Inovação tecnológica
para, bueno, si usted habla, bueno, hay que hacer innovación tecnológica, todos vamos a concordar, sí, hay que hacer innovación tecnológica, sí, por supuesto, pero innovación tecnológica no es nuevas tecnologías. Innovación tecnológica es un proceso de las corporaciones, de las empresas. Hay un estudio de un profesor de la Universidad de Pensilvania, Mansfield, en que hace una revisión de las innovaciones en Estados Unidos y concluye que 90% de las innovaciones son desarrolladas en las empresas y no en la universidad. Entonces, hay acá una situación de un paradoxo. ¿Por qué el Estado hace cambios en la función de la universidad si la universidad no es una institución adecuada para hacer la innovación? Acá tenemos que hacer indagaciones e investigaciones. Aquí hay una revisión de que tampoco es cierto que la pesquisa en las universidades estadounidenses de los países del Grupo de 7 son tienen financiación esencialmente privada. No, la financiación es esencialmente pública. Ahí aún hoy. Pero la OCDE como 6.2, Estados Unidos como 6.8, Unión Europea 6.8 y Estados Unidos como 7.7%. Muy bien. ¿Por qué en América Latina la legislación de ciencia y tecnología hace cambios para la innovación? Esta situación está presente seguramente en Brasil, en México y también en Argentina, donde yo lo acompaño un poquito más de cerca. Yo tengo una hipótesis. El capitalismo dependiente es una relación de clases en que la asociación de las fracciones de la burguesía de los distintos países con las fracciones hegemónicas es una asociación dependiente con ajuste estructural de los años 80. El sector productivo brasileño tiene una simplificación. Las cadenas productivas son hoy más simples. Y las secciones, las filiales, no sé si ustedes contienen filiales, de las corporaciones multinacionales hoy desarrollan etapas muy específicas en Brasil. Esencialmente etapas muy intensivas en energía y también en fuerza de trabajo. El sector de producción con mayor complejidad no es hecho en Brasil. Pero la importación de tecnologías tiene que tener adaptación. Es imposible comprar un paquete tecnológico y desplazar para otro país
sin hacer ajustes. Hay también hoy actividades muy complejas, pero que no son hoy desarrollo de nuevo conocimiento, con secuenciamiento de DNA. Para hacer secuenciamiento de DNA hay que tener equipamientos muy sofisticados, fuerzas de trabajo muy bien formadas, pero las empresas no quieren hacer departamentos de pesquisa y desarrollo. Entonces compran servicios de las universidades. La innovación es distinta de nuevas tecnologías. La innovación envolve procesos que el sector industrial tiene otra orden de escala, otra orden de magnitud. Cuando una universidad, un cientista, está haciendo investigación sobre un principio activo para hacer una medicina, la universidad trabaja con una orden de magnitud de miligramas, centigramas, que es lo que es posible desarrollar en una universidad. Pero para transformar el principio activo en una medicina, hay que trabajar con toneladas. Es otra escala, es otra magnitud que la universidad, por supuesto, no puede desarrollar. Y también hoy, gran parte de la innovación es para un proceso de fetichización de las mercancías. ¿O qué es la fetichización de las mercancías? Es tornar los bienes a ser objeto de deseo de los consumidores. Cuando usted desde su cama, sonha que terá um laptop, um celular, um tênis, em suma, um perfume. A fetichização é um processo de produção de desejo. E, por supuesto, a universidade não é a instituição que tem este conhecimento. Muito contrário. Isto explica, eu creio que, porque o Brasil, que é um país hoje, que está entre os 12 países com maior produção científica do mundo, hoje o Brasil tem como 2,6% da produção científica mundial, que é muito, mas não há patentes. Patentes são as formas de conversão de um conhecimento em uma mercância. No Brasil, nós não fazemos patentes. Acá temos um exemplo muito marcante de como as corporações controlam as grandes universidades. El mayor asociación, la mayor asociación entre una universidad y una corporación, un conjunto de corporaciones, es una asociación en Estados Unidos entre British Petroleum, pero no solamente la British, pero también con otras corporaciones que ustedes pueden mirar, como la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, en California, pero también con un sector muy específico de la Universidad de Illinois. Esta asociación tiene como objetivo la creación del Instituto de Biociencias y Energía. Este instituto nuevo es un instituto que
tiene como función desarrollar tecnología para producción de hidrocombustible, para producción de combustibles a partir de vegetales, de combustibles agrocombustível, né? Combustibles biológicos, sobretudo etanol. Bueno, las corporaciones sin duda tienen como objetivo una monopolización del control de la producción mundial de etanol. Y la creación del Instituto de Biociencias y Energía en Berkeley es una creación muy específica, muy particular. Primero, el Consejo Universitario lo desarrolló un debate, una reflexión sobre el mayor convenio entre una universidad y un conjunto de corporaciones. En segundo, que la British Petroleum nomea el director del instituto, pero no solamente la British y sus aliadas nomean 50 pesquisadores seniors, investigadores seniors, para hacer un control sobre lo que se hace en los laboratorios, las investigaciones, para mantener el control. Hay cláusulas a contratos de confidencialidad, o sea, lo que se produce de conocimiento en el instituto es propiedad de la British y no de Berkeley. Todas las publicaciones y ponencias deben pasar por una revisión de los 50 investigadores seniors. Solamente después es que es posible hacer la publicación. Yo hablaba dos días antes con los estudiantes de un conflicto muy simbólico en Berkeley, en que un estudiante de doctorado utilizó equipos de Instituto de Biociencias para hacer sus investigaciones, pero solamente utilizó los equipos, nada más. Bueno, cuando lo joven fue a hacer la defensa de su tesis, la British Instituto, bueno, habló, no, usted no puede hacer una defensa pública, que este trabajo es nuestro, no es de usted. Bueno, ¿cómo? No es mío, yo desarrollé esa tesis. Lo joven, con el apoyo de su orientador de tesis, teve que fazer uma ação em justiça, porque nem o Conselho Universitário de Berkeley autorizou sua defesa. Então, ver o que significa a presença das corporações, enfim, que chegam de alguém no Brasil por meio da Universidade de São Paulo, que é a mais importante universidade brasileira. Bueno, para concluir. La mercantilización hace cambios en la relación público-privada. La mercantilización de hoy hace un borrón, aparentemente un borrón, las fronteras entre el público y el privado. É como se foi, não, bueno, seria uma tonteria lá, bueno, se é público e se é privado. Não. Foi público e privado são reinos. Não há mais como diferenciar um e outro. As palavras são seguramente polissêmicas e as palavras são objeto de lutas. Hay que dar fuerza y significación a la palabra público. Yo creo que la mejor síntesis es desarrollada por Marx en un escrito político
la crítica al programa de Contra. Neste documento, neste escrito de Marx, había una proposición que Marx hace una crítica a la proposición, de que la educación debe ser desarrollada pelo Estado. Marx escribe: no. Una cosa é ser a defensa de ensinança pública, de exigir do Estado a manutenção e mesmo a organização material das escolas. Pero outra coisa é dizer que, falar que o Estado é o educador. Não. O educador são os educadores. São os conselhos populares. São os estudantes. Pero não o Estado. O que que Marx está reflexionando? O Estado é um Estado particularista e sua educação é uma educação unilateral, de uma dimensão, de uma mirada. Há que forjar o público nas instituições estatais. Há que assumir a perspectiva da autonomia, de autogobierno, de co-gobierno e de la capacidade de elaboração de nossas próprias leis, aun que respeitando a Constituição, por supuesto. Há que assegurar a vibração da vida nas instituições públicas. Há que desarrollar o protagonismo da lei nas instituições públicas. Isto, pois, eu creio que é mais necessário que nunca. Nós, educadores, professores, estudantes, não podemos perder a mirada de que o conhecimento não é um processo que se restringe, se limita aos livros. Os livros é laboratório, os gabinetes, o estudo sistemático é condição necessária, imprescindível. Pero a produção do conhecimento no campo social requer que um historiador muito brilhante inglês, Edward Thompson, habla como experiência. O que é experiência para Thompson? É o processo de participação em las lutas, em la organização de la gente, onde há a dialética entre o conhecimento e a realidade. Um conhecimento que não faz mediações com o movimento do real não é ciências, não é um conhecimento científico. A experiência, Thompson abre um fazimento, um meio de desarrollar uma formação. Eu creio que hoje
nosotros tenemos que ejercitar mucho esa mirada. Tenemos una situación muy nueva en Brasil, pero yo creo que también en muchos otros países latinoamericanos. La expansión de la universidad pública en los años 20, 30 y siglo XX fue una expansión de luchas sociales, los estudiantes de Córdoba, Revolución Mexicana, pero también de facciones burguesas locales. Son cambios de luchas para expansión de la educación superior, de la universidad, en que facciones burguesas fueron sujetos, fueron protagonistas. Irigoyen, Argentina, Cárdenas, México y otros. Los socialdemócratas acá. Hoy no hay esas facciones burguesas dominantes con disposición de hacer una universidad pública como una institución autónoma y con producción de conocimiento nuevo y comprometido con los problemas del pueblo. Florestan Fernández, que para mí es el mejor intérprete de Brasil y también entre los mejores intérpretes de América Latina, hablaba en 68, en el calor de las luchas, de la reforma universitaria, de la juventud, que no sería posible hacer una reforma democrática de 68. Porque los estudiantes y profesores solos no tienen fuerza para cambiar una correlación de fuerzas mucho más amplia do que nosotros tenemos con condiciones de pelear. Hay que tener alianzas con campesinos, con trabajadores de otros sectores, sino que las luchas por la educación pública serán muy limitadas. Yo creo que nuestra experiencia más reciente en América Latina confirma eso. Hay cambios que nosotros tenemos que hacer sobre la ciencia. En plan de epistemología y también en plan de qué conocimiento hablamos, en plan de episteme. Nosotros hoy tenemos concepción, por hablar de Brasil, de formar muy buenos agrónomos para el agro. Pero, ¿por qué los campesinos, los trabajadores de la agricultura y de las familias desean ese conocimiento científico para hacer una agricultura sin agroquímicos, sin defensivos? Pero esto demanda mucho conocimiento científico. Sobre los microorganismos, de la genética, de la biología molecular. Tenemos que mirar otras perspectivas. En educación, nosotros aprendemos a hacer investigación y también a hacer procesos de formación con competencias. Competências que sequer são reconhecidas como conceito científico, as competências. O que
tiene como presupuesto que la educación es un acto para los individuos. Es una formación del individualismo posesivo de los liberales. Nosotros sabemos hacer otra educación. Es el derecho que tiene como axioma la propiedad. Sabemos hacer otro derecho. La salud hoy es la salud para los grandes complejos hospitalares y también muy involucrado, muy articulado con las industrias de medicina. Bueno, hay que retomar la reflexión sobre la ciencia, sobre cómo nosotros producimos conocimiento científico y la universidad. Y para tanto, la interculturalidad, el diálogo con las luchas, con los procesos de cambio, son muy estratégicos y necesarios. Ya hablamos de la autonomía. Una institución que tiene control de British Petroleum no es una institución de autonomía. Una institución que hace innovación tecnológica no es una institución de autonomía. Una institución que elabora los planes de estudios para ajustar a una evaluación hecha por corporaciones tampoco es una institución autónoma. Bueno, ¿qué es hoy el autogobierno? ¿Qué es hoy el gobierno compartido de la universidad? ¿Y qué es hoy la elaboración de nuestras propias leyes de la universidad? Seguramente también acá. Pero el Brasil hoy es una situación de salud pública, que es el problema de tiempo. La intensificación del trabajo en la universidad es tan extraordinaria que es imposible pensar la ciencia. Es imposible hacer un artículo, una ponencia, para que sus palabras sean entendidas por todos, sean oídos y comprendidos por todos. Porque la compresión de tiempo nos hace trabajar a conta de la producción, sistema de acreditación, evaluación. Una intensificação sem precedentes de trabalho. E é impossível pensar nessas condições. Um epistemólogo que a mim me gusta muito, o Gaston Bachelard, habla que é preciso assegurar o direito de sonhar. Hacer a imaginação. Hacer la imaginación inventiva, sino que nosotros no cambiamos el pensamiento. Sin la imaginación, sin la cultura, sin arte, sin una formación más amplia, nosotros no podemos, no es posible soñar y tampoco es posible desarrollar la imaginación inventiva. Y finalmente, yo creo que más do que nunca hoje, a ser a defesa de que o universalismo do público é um universalismo para todos e todas que têm o rosto humano, e que, portanto, é uma luta dos trabalhadores mais expropriados, mais explorados, em suma, dos que são vítimas do racismo, para que a universidade seja, de fato, este espaço de
produção de nossa imaginação inventiva, pero não somente de um ou outro, pero que todos os seres humanos possam desenvolver sua imaginação inventiva. Obrigado.